Hola, buenos días, señoras y señores. ¿Cómo están? Yo soy el abogado Charles Zavala, aquí de Zavala, Texas Law, en hermoso Houston, Texas. Hoy es el 7 de julio de 2021. Hace un calor aquí en Houston, pero llovió bastante. Hoy tengo un video sobre inmigración y casos criminales y sobre algo nuevo que salió. Bueno, no quiero decir nuevo, salió al fin de mayo, pero cómo puede afectar los casos de deportaciones que tienen que ver ahí con la Corte de Inmigración. Entonces, ok, vamos a ver cómo lo puedo explicar. El presidente Biden, porque él es allá al nivel más alto, él puede dar discreción a los abogados que trabajan para inmigración y más o menos le puede decir qué tipo de casos quieren perseguir, qué tipo de casos no. En inglés se llama prosecutorial discretion, en español discreción, la verdad que no estoy seguro, disculpe. Pero lo que pasa es, lo que vimos con el presidente Trump es que todos los casos le estaban dando duro, 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 duro. Ahora con el nuevo presidente Biden, está haciendo más lo que hizo el presidente Obama, donde ellos están enfocando en algunos tipos de casos en vez de tratar de deportarle a toda la gente. Y la razón por que yo pienso que ellos están haciendo esto es porque no tienen suficientes abogados, trabajadores, todo eso para seguirle a todas las personas. Entonces, en vez van a enfocarse en tres tipos de casos. No estoy diciendo que estos son todos los casos que ellos van a poner cargos, pero estos son los tres que van a enfocarse en la prioridad. Y voy a comenzar con el primero. Y aquí yo estoy mirando esta pantalla porque aquí estoy leyendo lo que escribió. Entonces, el primero es seguridad nacional. Entonces, si una persona le sospechan que es una espía o está haciendo cosas contra el gobierno o cosas así, inmediatamente se van a enfocar en eso y sí le van a poner a esa persona en procedimiento de deportación. No hay ninguna pregunta, nada de eso. Ese es el número prioridad número uno. Número dos es para gente que le agarran cuando están cruzando la frontera o cuando le agarran cerca de la frontera. Y la razón por qué están haciendo esto es porque quieren parar toda la gente que se están viviendo ahorita. Entonces, si te agarran cruzando o cerquita cruzando, eres el enfoque número dos para deportación, ¿okay? Y el tercero es en inglés public safety, peligro a la comunidad, vamos a ponerle. Entonces, si a ti o a quien alguien me conoces le han encontrado culpable para una felonía agravada, algo que tiene que ver con pandillas, algo que tiene que ver con grupos de organizaciones de criminales, también te van a poner la tercera prioridad, pero igual te lo van a tratar de quitar o deportar, ¿verdad? Entonces, lo que yo me di cuenta con estas tres cosas que está diciendo el presidente Biden, ellos se van a enfocar en seguridad nacional. Dos, si te agarran ahí cerca de la frontera o cruzando la frontera. Tres, o si tienes casos agravados, felonías contra ti. Okay. Y como dije, no estoy diciendo que esto solamente se van a enfocar, solamente esto y nada más. No, obviamente, igual van a seguir las deportaciones, ¿verdad? Pero aquí lo que me estoy dando cuenta, y hice un video hace un par de semanas, donde hay demasiados casos ahora en la Corte de Inmigración. Entonces, lo que está pasando aquí parece que ellos se están enfocando en estos tipos de casos para que estos sean la prioridad. Pero bueno, ojalá que les gustó este video. Cualquier cosa, si ustedes necesitan ayuda, abogado de inmigración, hacemos todos casos de inmigración, residencia, ciudadanía, deportaciones, todo. También casos criminales, también casos de negocios. Cualquier cosa que necesitan, siempre me pueden llamar a mí. Yo soy el abogado Charles Zavala. Número está ahí en la pantalla. Lo pueden hacer la cita conmigo, ¿ok? Gracias, que tengan un hermoso día. Chao, chao.